El Ministerio Luz a las Naciones presenta al Pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios 12:29. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad sin embargo los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más, diga conmigo, mucho más, otra vez, mucho más excelente. El camino del amor, repita conmigo, el camino del amor es mucho más excelente que los ministerios y que los dones. ¿Qué le parece? Eso dice la palabra. Seguimos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La primera parte dice, nada soy. La segunda parte dice, de nada me sirve. Vamos a la primera característica del amor. El amor es sufrido. La segunda, el amor es benigno. La tercera, el amor no tiene envidia. Esta es la que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar, el amor no es jactancioso. Repita conmigo, el amor no es jactancioso. Tome su lugar. El amor no es jactancioso. La semana pasada hablamos y dijimos que el amor es como una pizza. Partían 16 pedazos. Amén. Si usted ordena una pizza large, mediana, lo que sea, y la pide que se la parten 16 pedazos, y cuando se la llevan a su casa, en vez de darle 16 pedazos, usted nada más ve 2 pedazos, ¿cómo se siente? Hasta el hambre se le va, ¿verdad? De no. Así es el amor. Usted puede practicar 2, 3, 4 características de ellas, pero si no practica todas, usted se queda medio lleno, medio vacío. El que tengo oídos para oír. Eso es como que usted agarre su carro y usted diga, mi carro tiene 4 llantas, le voy a quitar una, me voy con 3 para ahorrar una llanta. ¿Qué va a pasar cuando dé una vuelta? Así es el amor cuando pretendemos usarlo a nuestra manera, a lo que nos conviene. No, esto está muy duro, esto lo dejo a un lado. Y a su nombre. ¿Cómo le sabrían usted los frijoles si no le echa ajo? Sin sabor. Dele la mano que está a su lado, salúdelo y dígale, échele los 16 ingredientes. ¿Le gustaría usted invitar en su día de celebración a alguien y diga, mira, hice tamales de los buenos de mi país, pero solo le puse un ingrediente nada más? ¿Iría a comer usted esos tamales? No, pura masa le va a saber esa cosa. ¿En serio? Así es aquel que pretende usar al amor a su conveniencia, a su forma de ser. ¿Cuántos tienen oído?
Y la realidad es que vivimos en un mundo, estoy hablando del mundo dentro en el cristianismo. Estamos viviendo en un mundo equivocado, un mundo erróneo, en un mundo ignorante de la verdad de Dios. Porque hoy nos llevamos o nos dejamos llevar por lo superficial y no por lo original. ¿Cuántos tienen oído? ¡Hala! Mira ese siervo. ¡Wow! ¡Qué elocuente! Ese tiene talla de ministro por la manera que lo mira. ¿Tienen oído? O por el montón de gente que bota al piso. ¿En serio? A mí eso no es lo que me apantalla de alguien. Es que tanto está lleno de amor. Porque eso es lo que vale la persona, el amor que tiene. Nada somos sin amor. ¿Y qué más dice? De nada nos sirve sin amor. Nada somos sin amor, aunque tú te creas lo que te quieras creer. Y de nada nos sirve hacer lo que hagamos sin amor. El que tenga oídos para oír, oiga. Semana pasada estudiamos que el amor es sufrido, el amor es benigno y el amor no tiene envidia. Por amor se sufre, por amor uno se entrega por los demás y el amor no tiene cabida para la envidia. ¿Cuántos tienen oídos? Si tu cónyuge o tu hermano llega a ser más próspero que ti, no le envidies. Ora por él y bendígalo. Porque el amor no tiene cabida para envidiar. Eso es si hay genuino amor. Y hoy vamos a estudiar el cuarto. El amor no es jactancioso. Repita conmigo, por favor. El amor no es jactancioso. La palabra jactancia viene de la palabra original griega perpereumai. Dios mío. Perpereumai, que significa alardear, fanfarroneo, presumir, ostentar. Si ¿Sí entiende esas palabras usted, verdad? Jactancia viene del griego perpereumai, que significa jactarse, alardear, fanfarroneo, presumir y ostentar. El diccionario también habla de la jactancia como tal y dice: exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención. ¿Cuándo me escucha? ¿Cuántos han ido a fiestas o a eventos donde hay una persona que quiere ser el centro de la atención? Esa persona está enferma y escasa de amor. Si tuviera y conociese el verdadero amor, no se jactara. ¿Cuántos tienen oídos? Todos quieren que le vean el vestido que anda estrenando. En vez de quedarse ahí atrás y esperar que la llame, ahí está ella enfrente, ni la han llamado ahí siquiera. En mi país le llaman a una persona así, metiche, que está en un lugar donde ni siquiera le corresponde. Jesús dijo: cuando seas invitado a una fiesta, una cena, lo que sea, no te sientes en los primeros asientos. Siéntate ¿dónde? En los últimos. Y si el
el señor de la casa te invitare a pasar adelante, ve y pasa adelante. ¿Cuántos tienen oído? Pero no te vayas a sentar adelante, no va a hacer que te avergüence y te diga, mire, ese lugar es para otro, está reservado. Pero la persona jactanciosa, encuentre usted una persona con jactancia y usted encuentra una persona escasa de amor. Amén. Bastante escasa de amor. Porque el que conoce el amor, la persona que conoce el amor, dice claramente la palabra de Dios, el amor no es que jactancioso. Amén, hermanos. Dice jactancia, exagerada exaltación. Exagerada. No es malo decir, me crucé el río y llegué al otro lado. Ahí no está haciendo nada malo usted. Pero la cosa es, cuando usted dice, crucé el río y nadie lo cruzó tan bien como yo, porque a mí nadie me gana en... Ahí hay que tener cuidado. ¿Cuántos tienen oídos? Exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención. Jesús fue tentado en cuanto a la jactancia. ¿Se recuerda cuando él ponía la mano sobre los enfermos? ¿Usted cree que a la carne no le gusta y le agrada que digan, este oró por mí y quedé sano? Amén. Ah. ¿Pero qué decía Jesús para someter y subyugar la jactancia? No le digas a nadie que yo te sané. ¿Cuántos tienen oídos? Estamos del amor a una distancia de aquí de la tierra a Júpiter. Por si no lo sabía. Por eso que Dios nos tiene aquí en este lugar. Para empezar el año con el pie derecho. Y ir por el sendero correcto. Porque usted puede tener, como dijo Pablo, todos los dones, todos los ministerios. Usted puede ser lo que usted quiera ser llamado. Pero si no tiene amor, nada es. Y de nada le sirve lo que hace. Así usted haya cruzado los 8 continentes predicando lo que sea, sin amor, de nada qué le sirve. ¿Seguimos, hermano? Vamos al libro de Salmos, capítulo 12. Versículo 3. De Salmos. Jehová destruirá todos los labios aduladores. Si me entiende qué significa labio adulador, es labio jactancioso. Y la lengua que habla con jactancia. ¿Sabe qué es una persona aduladora? Que le echa crema a los tacos exageradamente. Fui de pesca y agarré 100 libras y nada más 2 pececitos agarró usted. Es una persona aduladora. Tenga cuidado. Hay que hablar la verdad. Y solamente, si usted agarró 2 nada más, no tenga vergüenza de decirle a su esposa, solo 2 agarré. Amén. Y no mentir, le agarré 40, pero lo regalé allá porque ya tenemos mucho pescado. Ya me aburrí el pescado. ¿Quién se va a encargar de destruirlos? Y la lengua que habla con jactancia, y la lengua que habla con jactancia.
es difícil. Si hay un miembro de nuestro cuerpo difícil de controlar, ¿cuál es? Es la lengua. Ay, el cabello usted lo puede controlar, échele 7 mocos, o ¿cómo le llaman esa cosa? De gorila, ¿cómo se llama? Moco de gorila, y usted controla el pelo. Pero la lengua, aunque le eche moco de gorila, que le eche cemento, esa lengua se sale como quiera. Hay algunos que han intentado ponerle zipper y como quiera se abre el zipper con la lengua poderosa que tiene. En serio, el apóstol Santiago dijo que aquel que logra controlar la lengua y tener dominio sobre ella puede llegar a ser un hombre perfecto. Y a su nombre. Es que cuántas veces no le da picazón usted decir algo, ¿verdad? O chismear. Amén, dijo la hermanita. Sí, es que le digo o no le digo. Y agarra una rosa, una flor y empieza con el pétalo. Le cuento, ¿no? Que se callado en la boca. Que gana más quedándose callado. Su nombre. La persona que ama no destruye. La persona que ama, mi amado hermano, edifica. A quienes con la lengua han destruido familias, destruido ministerios, destruido buenos y grandes amigos. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a Proverbios 12:9, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 9. ¿Tenemos? Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Quiere decir que la jactancia no solamente tienta a los ricos, sino que tienta también ¿a quién? A los pobres. Hay pobre que en vez de humillarse usa la jactancia como escudo. ¿Cuántos tienen oídos? ¿En que tengo oídos para oír? Vaya, yo por lo menos soy pobre, pero aquí estoy contento, estoy feliz. Pero mira ese rico, ni siquiera conoce la vida del rico. ¿Cuántos tienen oídos? Eso rico mentiroso y el pobre igual de mentiroso. Mintiéndole al patrón, mintiéndole a Dios, mintiéndole a todo mundo. La jactancia a todo mundo tienta. ¿Cuántos tienen oídos? No respeta niveles sociales. Tienta al rico como también al pobre. ¿Se recuerda de un rey que se jactó? ¿Cómo se llama? Nabucodonosor. Él era rico, ¿sí o no? El más poderoso de los reyes de la tierra. Dijo: no, soy yo Nabucodonosor. Así dicen los ricos hoy en día. Pero también están los pobres. Ya no necesito de Dios. Yo no necesito de la iglesia. Eso es jactancia. ¿Cuántos tienen oídos? Hay otros que están más tristes todavía, porque dicen: ya no necesito ni de mi familia, yo solo la puedo. Eso es jactancia. Y ahí no hay amor. Sabe que hasta el perrito de la casa necesitamos todos. Hasta la gallina que anda ahí en el ranchito, necesitamos de la gallina también, porque ella nos alimenta a veces también.
Dele la mano que está a su lado y dile, no hay que jactarnos. He escuchado personas que han dicho, yo no necesito a mi familia. Y cuando ha estado apretada la situación de ellos, ah, son los primeros que llaman, mira que ayudan. Son personas que nunca van a llegar a descubrir el gran misterio hermoso del amor. Y que tengo oídos para oír. No es misterio porque está revelado, pero para muchos seguirá siendo misterio. Seguirá siendo un tesoro escondido, aunque esté a disposición de todos. ¿Cuántos tienen oídos? Porque cuando se escucha la palabra, es obvio que es para qué. Actuar en ella, obedecerla, practicarla, caminar en ella. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Te diste cuenta cómo canté? ¿Verdad que canté mejor que todas? Eso se llama jactancia. El único que tiene el derecho de juzgar y decir quién cantó mejor es Dios, no nosotros. Porque aquella tal vez cantó con mejor voz, pero el corazón de la otra estaba mejor para Dios. ¿Y a su nombre? Entonces nadie en esta tierra tiene derecho de juzgar ni a sí mismo ni al otro. Porque Dios es el único que conoce los corazones y sabe lo que fue aceptable y lo que no. Vamos a Proverbios 25:14. Proverbios 25:14 dice, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Se lo voy a traducir. Así es el hombre que se jacta falsamente de lo que da o regala. Y a su nombre. Ya viste el carro que le regalé al hermano y lo hice con voz alta para que todo el mundo lo sepa. Peor si hay familiares ahí en esa congregación, ¿verdad? O en esa reunión familiar. Para que digan, wow, el que regala. Dice Dios, esa persona es como nube sin agua. Como nube sin agua. ¿Cuántos tienen oídos? ¿De qué vale una nube sin agua si para eso son? Así es la persona que se jacta falsamente de lo que da o regala. Y no solamente que se está jactando por lo que está dando, lo que está regalando, sino que se jacta falsamente. Si te diste cuenta del carro que le regalé, un 2005, y mentiroso, un 1995. No solo se jacta, sino que se falsa, ¿qué? Se jacta falsamente. Mente, con mentiras. Y a su nombre. Aquel que se jacta delante de sus hermanitos, sus hermanitas, sus primas. ¿Viste? En el año 2011 le mandé como 10 mil a mi mamá. 10 mil pesos mexicanos tal vez, pero no dólares. Se jactan de mentiras. Esas personas están muy lejos de conocer el verdadero ¿qué? Amor. El rico Nabucodonosor se jactó, como mucha gente hoy en día, mucho rico, mucho pobre se jacta hoy en día. Nabucodonosor dijo, todo eso que está es porque yo tengo la fuerza, yo tengo la sabiduría. Espero que aquí no haya nadie que piense de esa manera, ¿verdad que no? Nabucodonosor pensó que por su fuerza, su sabiduría tenía lo que tenía. Pero aquí hay un pueblo que reconoce que lo que usted tiene, en primer lugar, no es nuestro, es de Dios. Y lo que Dios nos ha dado
es gracias a Él, gracias a Él, gracias a Dios. Y a su nombre, hermanos. Para el otro año, regálale, mire cosas como yo regalo. Mire, regalo puro Gucci, puro Oscar de la Renta. Eso se llama jactancia. Si lo hiciste, Dios lo supo y quédate callado. No tienes que mencionar a nadie los regalos costosos que tú regalas. Porque de lo demás es fuera del amor. Fuera del concepto del amor. ¿Cuántos tienen oídos? Jesucristo tenía todos los derechos como para exaltarse a sí mismo, pero ni siquiera él lo hizo. Al contrario, la Biblia dice que él se humilló hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo máximo. ¿Cuántos me están escuchando? Usted va a visitar a sus familiares allá a su país, y luego sus familiares verán bien sencillos y todo humildes. Y dice, mira, no tenemos una mejor cama. Ah, no, yo no me duermo ahí, me voy a rentar un hotel. Y hotel allá está en 4 horas en camino, hermano. Todavía si hubiera uno ahí nomás, pero ya se le olvidó de dónde él nació. ¿Y no está dispuesto a qué? A bajar. Jesucristo, viniendo del lugar más perfecto, hermoso del universo, que es el cielo, él bajó a esta tierra y vieron momentos que tuvo que dormir sobre la hierba. Vieron momentos que la única almohada que había era una piedra. Pero él nunca se jactó diciendo, no, yo no voy a dormir ahí. No, Padre Celestial, no, si me traes a mí a caminar aquí en la tierra, no, mejor me quedo allá en el cielo. Verdad que hay mucho que aprender de Jesucristo. Siendo rey, siendo dueño, siendo creador, él se humilló, no se jactó, se humilló, no presumió, se humilló. Ese es el ejemplo del amor genuino. Y a su nombre. Ay, mira, mi amor, si no le arreglas el aire acondicionado, yo no me monto en ese carro. ¿Y usted quién se cree? ¿La reina Isabel? Y a su nombre. El hermano que está a su lado, dígale con amor, no hay que jactarnos. Dígale, al amor no le gusta que se jacte. Y a su nombre. Se les compuso el carro y no hay otra opción que agarrar el metro. Y no, yo agarrar el metro, no, ¿cómo cree usted? Y Jesucristo anduvo en burritos y en mulas. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.